Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de TISA Noticias. Mi nombre es Juan Pablo López y hoy conoceremos las últimas novedades de la comunidad UNAE. En la ciudad de Lima, Perú, se dio la entrega del premio Ojo de Plata a las buenas prácticas y experiencias en responsabilidad social en la región. Esta distinción se otorga a las instituciones que han entendido la responsabilidad social no como un bien de mercado, sino como principio solidario de crecimiento equitativo de personas y comunidad. Desde el día lunes 18 de septiembre iniciaron las matrículas para el nuevo ciclo universitario, con masiva concurrencia de estudiantes de las diferentes provincias del país. En la UNAE se llevó a cabo la reunión de la Red Ecuatoriana de Vinculación con la Colectividad Zona 6. Tenemos nosotros con esta universidad y la Universidad Técnica de Machala. Este es el segundo grupo de docentes de nuestra universidad que están participando de procesos de capacitación en esta oportunidad de pedagogía inclusiva, en donde nosotros lo estamos haciendo con los docentes de las distintas carreras de las 5 unidades académicas que nosotros tenemos en esta primera etapa. Los estudiantes de la universidad reciben clases intensivas de inglés previo a iniciar el ciclo académico. Se realizó el lanzamiento oficial del nodo UNAE de la Cátedra UNESCO en Red Universitaria e Integración Regional el día jueves 14 de septiembre de 2017 en el auditorio del Ministerio de Educación del Ecuador en la ciudad de Quito. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube.